vamos a tratar de desglosar un tema ahí de la vida de Abraham. 11:32. Ok, 31. Y tomó Tare a Abraham su hijo. Recordemos que aquí Tare es el padre de Abraham, ¿verdad? Porque ahí dice su hijo. Y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. Y salió con ellos de Ur, de los caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Arán y se quedaron ahí, dice. A dónde se quedaron, en Arán. ¿Quién fue el que emprendió el camino? Tare, su padre. No Abraham. Tare, el padre de Abraham. ¿Pero quién le ha sido llamado? Abraham. Pero ahí no dice que fue Abraham el que emprendió el camino, sino que fue Tare, su padre. ¿Amén? Nos dejamos para dar un poquito más. Pero Señor, damos todo el honor y toda la honra y toda la alabanza, porque solamente tú eres grande. Se están elevando ruegos, Señor. Se están elevando plegarias en este lugar de una forma especial. Escucha, Señor, porque tu oído está atento a cada oración en este lugar, a cada petición, a cada necesidad, Señor. Tu oído está atento, Padre de Gloria. Yo te ruego por cada una de ellas. Yo te ruego por sus peticiones, sus necesidades. Yo te ruego por sus familias. Si hay hijos, te ruego por sus hijos también, Señor, en una forma especial, Padre Santo de Gloria, porque tu presencia es hermosa cuando se derrama en cada uno de nosotros, Señor, en cada corazón, en cada mente, en cada alma, Señor. Es hermosa tu presencia, Espíritu Santo. Declaramos tu presencia en una forma especial, sobrenatural, tocando los corazones, las mentes, las almas, aún el que está escuchando este sistema de audio, Señor. Tú lo tocas, porque tu reino se ha venido estableciendo en este lugar de generación en generación, Señor, y tu presencia en este lugar es grata, Señor. En una forma especial le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti por los siglos de los siglos. Amén. Puede ponerse cómodo. Entonces, hay que estar orando, ¿verdad? Porque en ocasiones tenemos que darnos cuenta de lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Hay que estar orando a Dios, ¿verdad? Por ellos también, ¿verdad? Por esta guerra que está por desatarse, que se podría decir que es la tercera, ¿no? La segunda, después, esta fue la tercera de la que habla Apocalipsis, la guerra del Armagedón. Así es que, pues vamos a estar orando a Dios, ¿verdad? De que pues no podemos orarle a Dios por paz, por favor. O sea, alguien está orando por la paz mundial, eso nunca va a acontecer. Eso es bíblico y va a suceder. O sea, si tú le pides paz a Dios, te va a traer guerra, porque guerra es lo que está hablando en la Biblia. Y tú no puedes hablar, orar, Señor, que calme sus misiles, Señor, por favor, que se calme la guerra. No va a acontecer. Tenemos que orar, Señor, cuida a quien tienes que cuidar. Señor, libra a quien tienes que librar. Ayuda ya, Señor, por favor, ayuda, ¿verdad? Porque puede ser que anden uno, ¿verdad? Le caigan los misiles o algo, y pues si tu misericordia está ahí, que tu brazo de fuerza está ahí, ¿verdad? Librándolos ahí a ellos, pero pues eso va a acontecer, ¿verdad? Porque lo que así les pudiera hacer, que pudiéramos empezar a orar por la paz de este lugar y por lo otro. Porque está escrito, tiene que suceder, es palabra de Dios, ¿verdad? Mejor hay que decir al Señor que tenga misericordia. Que tenga misericordia, ¿verdad? Y pues que lo que vaya a acontecer, pues que nos ayude, que nos dé fuerzas. ¿Para qué? Para no negar a su fe. Para no negar a Jesucristo. Para no negar a Jesucristo sin la persecución que hay por aquellos lados, por alrededor del mundo, ¿verdad? Para no negarlo aquí solamente, sin aquella persecución. Que no la ocupamos para negarle, lo dije al Señor ahorita, pero vamos a intentar dejar de negar a Jesucristo con nuestros actos y nuestros hechos. Amén. Así es que vamos a agarrar fuerza, vamos a, ¿verdad?, a pedirle a Dios fuerza para seguir adelante, para poder, o sea, avanzar hacia adelante. Hablamos un poco el domingo pasado ahí de que, ¿verdad?,
Abraham pensó que iba avanzando, ¿verdad? Pero no, estaba en el mismo lugar. Hemos tratado de sacar uno de los temas de ahí, ¿verdad? De la vida de Abraham. Hemos tratado de sacar uno de los temas y ahí hemos intentado y parece que ahí va. Pero ahorita vamos a tratar de hablar de qué. Que algo detuvo la bendición de Abraham. Algo la detuvo, ¿verdad? Dice que lo mismo pasado comentamos de que se quedó, ¿verdad? Ahí en el ar y que no salió de donde Dios le había llamado. Él a lo mejor creía que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no la estaba haciendo. ¿Por qué? Porque estaba en el mismo lugar, nomás que un poquito más fuerte ya. No, se está jugando el Señor por ahí. Que a lo mejor pensamos que estamos creciendo, pero nomás hemos avanzado un poco. No hemos, de cierta forma, creciendo un poco, ¿verdad? No hemos salido literalmente de donde Dios nos ha llamado. Posiblemente ya has avanzado más, ¿verdad? Pero claro que Dios ahí está hablando a tu corazón, a tu forma de vivir, a tu forma de hablar, a tu forma de pensar, a tu forma, ¿verdad?, de cómo estás recibiendo a Jesucristo en tu vida. Es de lo que Dios está tratando de enseñarte, ¿verdad? Entonces, pero ya vamos a aprender ahí. Dice que algo lo detuvo. Entonces, si no estamos avanzando, si no, ¿verdad?, estamos saliendo, si todavía no, ¿verdad?, estamos saliendo de ese lugar de donde Dios, ¿verdad?, nos llamó y estamos todavía por ahí. Entonces, ¿qué es lo que te está deteniendo? A Abraham, aunque él no fue el que emprendió, ¿verdad?, la salida de Ur de los Caldeos, fue su padre. Pero vemos desde que ahí el crecimiento espiritual de Abraham, ¿verdad?, era bajo, en su nivel espiritual todavía llegaba, ¿verdad? Porque fue su padre el que emprendió el viaje cuando él había sido llamado. Pero cuando emprenden ese camino hacia lo que Dios le había dicho, que ya lo dijimos, fue lo primero que hablamos, y que todo, que no lo había hecho, ¿por qué? Porque después Dios se le muestra y le vuelve a decir, ¿sabes qué? No estás haciendo lo que yo te he dicho que haga, lo que quisieras, no lo estás haciendo. Y quiero entender de que estás entendiendo esa parte del principio. Fue antes de la domingo pasado, hablamos de eso, ¿verdad? Que Dios vuelve y que vuelve a decir lo mismo. Pero que aquí Arán detiene a Abraham y su padre. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en Arán muere, y es cuando entonces Abraham, quiero pensar un poco, que visualiza un poco, y ¿sabes qué dice? Como que despierta, y de ahí entonces es cuando él se le vuelve a aparecer y le dice, ¿sabes qué? Sale tu tierra de tu cartera, pero le ha dicho Abraham, sale tu tierra de tu cartera, pero algo lo había detenido en el camino, porque cuando el enemigo sabe que Dios tiene algo especial para ti, cuando Dios te ha llamado para bendecir tu vida, para hacer cosas especiales en tu vida, y el enemigo sabe tus peticiones, conoce tus necesidades delante de Dios, entonces él viene a tu encuentro también. El enemigo viene, ¿verdad? Viene y inmiscuye algo ahí. O sea, mete algo ahí, ¿para qué? Para detenerte. Para detenerte y que no hagas lo que Dios te está diciendo que hagas. O sea, para que no salgas del lugar donde Dios te ha llamado. Aquí, en esta parte de la Biblia que digo de la vida de Abraham, Arán detuvo a Abraham. Entonces, era lo que le estaba, en su camino, lo que estorbó para que Abraham hiciera como Dios le había dicho, como Dios le había, o sea, ordenado, se puede decir, porque cuando Dios habla a tu vida, Él te está dando, vamos, no, se oye un poquito fuerte.
y Lot se separan, entonces fue cuando Dios ya le, cuando ya se fresca totalmente, ya su visión espiritual crece, pero eso es más adelante, ¿verdad? No lo vamos a ver de cara atrás. Entonces, cuando ya su padre muere, aconteció algo en la vida de Abraham para que Abraham en su vida espiritual empezara a crecer, o sea, para que espiritualmente fuera avanzando. Entonces, es cuando nosotros acabamos de entender el plan y el propósito de Dios, porque en ocasiones Dios tiene que permitir que algo pase en tu vida y en mi vida, y en ocasiones es una catástrofe que Dios permite, para que tú te des cuenta de que no estás haciendo su voluntad, de que no estás haciendo lo que Él te ha dicho que hagas, de que no estás avanzando espiritualmente. Dios permite, porque cuando su padre, el padre de Abraham muere, es cuando Dios se devuelve a manifestar y a darle la palabra. Y es cuando, y después de que le da la palabra, de que ya le había dicho, de que saliera de su tierra y de su parentela, es cuando le dice: y de cierto te bendeciré y haré de ti una nación grande. O sea, Dios empieza a decretar palabras sobre la vida de Abraham, pero antes de esto, Abraham tuvo que quitar, o sea, lo que le estorbaba, o sea, lo que salió a su encuentro para estorbarle, para detenerlo, tenía que hacerse nada. Entonces, tuvo que pasar algo drástico en la vida de Abraham para que él pudiera seguir hacia adelante. Pero antes de eso, tuvo que quitar lo que lo había detenido, y Arán había detenido la vida de Abraham. Y por eso es que él no estaba saliendo de donde Dios le había dicho que saliera. ¿Por qué? Porque había algo que lo había detenido. Algo que había detenido la bendición de Dios, la voz de Dios sobre su vida. Algo que, o sea, que no lo estaba dejando avanzar. Él tenía que ser eliminado de la vida de Abraham. Y cuando pasa eso, o sea, cuando acontece la muerte de su padre, entonces es cuando la vida espiritual de Abraham como que empieza a crecer, o sea, empieza a avanzar. ¿Por qué? Porque Dios se le vuelve a aparecer. Amén. Aleluya. Puede ser, pudiera ser que algo está estorbando ahí en tu vida. Pudiera ser que algo está, o sea, perturbando tu vida y no te está dejando avanzar. ¿Qué es lo que no te está dejando avanzar? ¿Qué es lo que te está deteniendo para cumplir el propósito de Dios en tu vida? Para que la bendición de Dios llegue a tu vida. O sea, algo te está deteniendo. Algo te está deteniendo. Y esto que te está deteniendo tiene que ser eliminado. Esto que te está, mientras esté, esto que está deteniendo tu vida. O sea, yo sé que el Espíritu Santo está hablando a cada uno, a lo más profundo de su corazón. Esto es. Esto está estorbando para que tú avances. Esto te está perjudicando. Por eso la gloria de Dios no está llegando a tu vida. Por eso el poder de Dios no está cayendo sobre tu vida. Por eso la respuesta de Dios no está sucediendo. Entonces, Dios lo que quiere es que nos demos cuenta qué es lo que nos está deteniendo y que lo quitemos antes de que acontezca algo en tu vida y en mi vida. ¿Por qué? En la vida de Abraham tuvo que acontecer que en Adán muriera su padre. Y cuando muere su padre, entonces Abraham sigue avanzando con más palabra de Dios, y la bendición de Dios llega a la vida de Abraham. Entonces, Dios quiere que antes de que suceda algo peor en nuestra vida, nos demos cuenta qué es lo que está estorbando, qué es lo que nos está deteniendo para no avanzar. Eso es lo que Dios quiere. Y si pudiera ser que alguno, que quiero pensar que ni uno no va a entender. Porque si pasara de que no entendiéramos de que Dios nos está tratando de explicar, de que necesitamos quitar esto que nos está deteniendo, entonces Dios va a permitir que pase, que acontezca algo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para quitar eso que está deteniendo. Él va a permitir que suceda algo en tu vida para que eso que te está deteniendo, quitarlo, hacerlo a un lado. Porque Dios sabe en su infinita misericordia, poder y grandeza, que apenas así Él puede bendecirte. Porque cuando algo malo te está
escuchar eso, hermano. Porque Dios no te va a bendecir si hay algo que te está deteniendo, hermano, ahí. No te va a bendecir. Primero te va a enseñar a quitar lo que te está estorbando. O sea, lo que te está deteniendo. El Señor te va a enseñar y te va a explicar por medio de un pastor, por medio de un estudio, por medio de una predicación, por medio, ¿verdad?, de un profeta, ¿verdad?, de Dios, de una forma o de otra, por medio de su palabra, por medio de una alabanza, Él va a tratar de enseñarte primero. ¿Por qué? Porque Dios nos corrige como a hijos. Dios nos corrige como a hijos a cada uno de nosotros, no como bastardos. Cuando no somos corregidos, ahí quedamos como bastardos. Pero no, aquí no es así. ¿Por qué? Porque Dios día con día está intentando corregir nuestras vidas, enseñarnos. Y este día te está tratando de enseñar y demostrar de que eso que te está deteniendo tienes que quitarlo. Tienes que quitarlo para poder avanzar y para poder que su bendición caiga en tu vida, para que la respuesta llegue en tu vida. Por eso hay algunos que se están, o sea, como desanimando un poco, porque no ven el brazo poderoso de Dios moverse en su vida, no ven, o sea, en la bendición de Dios. Como dicen, no vemos una palabra del otro, como está un disco ahí, que no sale de una piante de otra. ¿Por qué? Entonces, Dios está tratando de enseñarte, porque así Dios no va a hacer nada por el muerto por ti. Él te va a enseñar, porque Dios sabe bien que tienes que quitar todo, o sea, lo que te está deteniendo para avanzar en su palabra, en la orden que Él nos ha dado, en el decreto que Él nos ha dado. O sea, Dios sabe perfectamente y te lo está recordando en este momento. Él te está recordando qué es lo que te está deteniendo.